Vincent Van Gogh, por su parte, vivía en la soledad y en la miseria, lo que no le impidió, sin embargo, seguir pintando con mucha pasión. Hizo más de 800 cuadros, de los cuales su hermano, quien lo apoyó toda su vida, solo logró vender uno. Murió en la más absoluta miseria. 100 años después, por sus cuadros, lirios, y por un retrato de su amigo el Dr. Gachet, llegaron a pagar verdaderas fortunas. Hoy vemos en todas partes reproducciones de sus cuadros que todos admiramos. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.